Bueno, voy a hacer unos vídeos sobre dinámicas y entonces lo que voy a hacer primero es preparar la primera escena que sería, dijésemos, las partículas, para luego mover esas partículas con la dinámica. Entonces, empezamos con un plano. Lo podemos hacer más grande. Esto va a nuestro gusto. De momento no importa. Controla rotación escala para que quede la escala perfecta. Hay que tener en cuenta siempre que a veces, en este caso no creo que afecte, pero normalmente siempre puede haber un problema con la escala si no la dejamos a 1. Entonces, lo siguiente, partículas. Aquí están las partículas. Añadimos unas. Estas serían pelo y estas son de emisión. Entonces, vemos por aquí un puntito. Esta es la cantidad de partículas que van a salir. Podemos poner 500 o 1000, 10.000, las que queramos. En este caso, vamos a poner pues, las 1000 que había, ya van bien. Luego, aquí hay dos opciones. Una que sea que vaya saliendo poco a poco, o sea, desde el 1 hasta el 200, o que salgan todas de golpe. Lo que vamos a hacer primero es crear la animación de 500. Eso quiere decir que al poner aquí 500 y esta será la duración de 500, ¿vale? Si ahora queremos que salgan todas de golpe, que es lo que en este caso me interesa, hay que poner en esta parte de aquí el 1. Eso quiere decir que empiezan a salir en el 1 y terminan en el 1. Eso será que salen todas de golpe. La vida. Si a esto le damos una animación ahora, vemos que en el frame 50 desaparecen, porque la vida está puesta en 50. Si queremos que duren todo el rato, pues 500. Ya digo que esto es configurable. Luego, o sea, si quieres que dure más o quieres que se muera en el 400, pues en el 400 desaparecerán. ¿Qué más? Esta parte de aquí ya está bien. La velocidad. Ahora veremos la velocidad porque hemos visto que las bolas se caen por su peso. ¿Por qué? Por la gravedad. Para eso vamos a esta parte de aquí que se llama Field Weight y le quitamos la gravedad. Y entonces lo que pasará es que de momento suben. ¿Por qué suben? Por la opción esta de velocidad. Tiene 1 m/s. Si le ponemos un 0, lo que se quedan es las bolas completamente quietas. Bueno, lo que vemos en pantalla son simplemente halos o, bueno, unas esferas que en el render, si hiciéramos un render, no saldría, ¿vale? Entonces, vamos a añadir un objeto a la escena. Puede ser cualquier cosa, cualquier objeto. Vamos a poner un monkey, o sea, una Susana. Lo mismo, la movemos fuera si queremos. Control A, aplicar rotación y escala. Y entonces lo que hay que hacer es esto, en la sección de partículas, donde el render, donde pone render, bueno, tengo la página puesta medio en inglés, medio en español, pero bueno, render, donde aquí pone halo o path o lo que tenga puesto o nada, hay que elegir la opción object. Y a esto hay que decirle qué objeto queremos poner en las partículas. Entonces, aquí donde pone instanciar objetos, se puede hacer de muchas formas, arrastrando, con el cuentagotas, por ejemplo, mira. O buscando por aquí, que es más fácil, Susan. Vale, ya la tenemos, ¿no? Ahora aquí lo que salen son Susanas, pero vemos que salen muy pequeñitas, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues darle la escala un poquito más. Si le damos esto a la escala, vemos que salen espera un segundo. Vemos que salen todas ya grandes, que es lo que nos interesa. Son todas iguales. Con la escala randomizar, o sea, podemos hacer que sean unas muy pequeñas y otras grandes. O podemos buscar la media, o sea, entre medio y grande. ¿Vale? Que no sean todas iguales. Ejemplo aquí 600 o 650, y entonces tenemos una más pequeña y otra más grande. También podemos jugar con la rotación. Le podemos decir a la rotación pues que haya una fase de randomización que sería aquí
Vemos que se van como girando unas para un lado y otras para otro, desde aquí. Vale, eso ya depende de lo que busquemos. Si, a lo mejor si son esferas, pues no hace falta rotarlas. Bien, y ya tenemos nuestro. Vale. ¿Para qué queremos esto? Esto en sí es para colocarle luego, como he dicho, el force field, o sea, alguno de estos valores. Hay que tener en cuenta que algunos de estos valores no funcionan directamente, como puede ser la curva guía, o sea, ¿dónde está? No la veo. Aquí. La curva guía, por ejemplo, no funciona igual en todos los lados, o sea, es diferente, igual que la textura. La textura voy a intentarlo hacer, pero es bastante complejo. Pero bueno, ya digo, estas dos no funcionan de la misma forma que el resto. Tampoco el void. El void se utiliza para otras cosas, pero bueno, se puede hacer igual. Y en este caso, para terminar el vídeo, voy a hacer una pequeña prueba. Force field, y vamos a poner, por ejemplo, el que se utiliza el vortex. El vortex, como ya se ve lo que es esto de aquí, se crea una especie de empty y el vortex, que sería la dinámica que tiene aquí activada. Vortex. Esto, borramos, cursor a selección. Vamos a hacerlo de otra forma, para que se vea que se puede hacer de diferente forma, que sería añadir un empty. Por ejemplo, un arrow o una flecha o un círculo, esta misma, donde en este mismo objeto, desde este panel de física, le podemos decir lo mismo, que ponga el vortex. O sea, esto sería exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Otra opción sería, por ejemplo, añadir un texto, pero hay que tener en cuenta que el texto, un segundo, que lo centro. Center y center centrado. Le voy a dar un poquito de geometría, o sea, de volumen. Hay que tener en cuenta que esto es una curva Bézier y esto no se le pueden aplicar físicas. Entonces habría que a este objeto, que es una curva, convertirlo en una malla. Malla. ¿Vale? Y ahora a esta malla. Desde esta parte de aquí, de físicas, se le puede hacer lo mismo que hemos hecho antes, colocándolo directamente, lo podemos colocar desde aquí. Y entonces, según tengamos esto, en este caso le voy a aplicar la opción de superficie, no que sea en un punto en concreto, que sería el centro, sino que sea sobre la superficie. Este valor lo subimos un poquito. Y vamos a probar la animación. O sea, vamos aquí, anima, y vemos que va muy rápido. Subimos un poco el inflow. Sigue yendo rápido. Tal vez el valor me ha pasado mucho. Le baja un poquito y vemos que hace el efecto del vortex. Esto de aquí también lo podemos subir. Este. Rotación. Bueno, aquí tiene varias opciones para medir distancias entre objetos. Vamos a probar. Va demasiado fuerte todavía. 0.2. Y esto vamos a ponerlo a 5. Y probamos. Vale, y de momento funciona bien. Es simplemente eso. Y luego ya sería cuestión, pues, de cada uno ir probando los valores que tienen. Pueden ser negativos, por ejemplo, menos 0.250, y lo que haría, sigue absorbiendo. Aquí lo dispersa demasiado. Bueno, como digo, o sea, lo que hay que mirar ahora es simplemente eso, o sea, que tenga valores positivos o negativos. El vórtice lo que hace es que gire sobre sí mismo, tal vez los valores los he puesto demasiado altos. Volvemos a probar. ¿Vale?
Y a partir de esto lo que haré será un vídeo sobre cada uno de todos los force fields que hay aquí en este lado, o sea que son exactamente los mismos que hay aquí. Unos pueden ir directamente, como digo, colocando un entity o colocando directamente esto, que lo que hace es que crea un entity, o bien objetos, o sea, un objeto hace el efecto sobre el otro objeto. Y también hay otra opción todavía, antes de terminar, que sería en las mismas partículas, aquí donde estamos en partículas, en la parte esta de aquí, por aquí abajo, hay otro que es también lo mismo, que sería activar esta parte de aquí. ¿Vale? O sea, varias formas de colocarlo, pero prácticamente es lo mismo. Y este sería una turbulencia. De momento, nada más.